celebrated the 25th anniversary of the end of the Locust War. Today, we are humbled by the presence of two generations of men and women who braved every danger, who fought the battles that made us what we are, including the most pivotal encounter of the Pendulum Wars, Ashbow Fields. Santiago! I'll spare you the inspirational speech, Private. You know what to do. Yes, sir. All right, let's do this. We take down those towers, cripple their communications, then raid the lab. Command wants the Hammer of Dawn, Command gets the Hammer of Dawn. Muy buenas gente, soy Cel y estamos en Gears of War 4. Ay Dios, qué encerramiento que tenemos allá, Dom. Bueno, somos un Gears normal y corriente. Y tenemos que recuperar los planos del martillo del alba al parecer. Vamos a ver, porque tenemos que recordar o comprobar o ver cuáles son los controles de este Gears. Vamos a ver. Cúbrete, machote, anda hermoso. Y ahí vamos con el Retro Lancer. Vamos a ver si podemos cambiar de armas. Sí, aquí tenemos esto, que hay una vale, pistolita aquí, la pistolita. Haciendo zoom. Vamos a ver, vamos a matar, colega. Ahí está, pues venga, sin cabeza. Vamos a ver, que tenemos más. Ay, va, que encenagamiento absoluto. Ahora me tengo que acostumbrar a recargar. La recarga activa esta. Vamos a ver, cúbrete aquí. Ven aquí, colega. Ven, no más aquí. Ay, Dios, que coger aquí un arma. No me gusta este arma, no me gusta este arma. Quiero retrolance. Ah, coño, este es el Mazca este de los cojones. Vale. Ay, Dios. Un tutorial. ¿Cuánto tiempo sin jugar a un Gears? Vuelvo a que encenagamiento aquí de Locus. Vuelvo sin cabeza. Vamos a ver. Uy, sin cabeza. Es que tenemos que flanquearlos. A ver, vamos a ver. ¡Uy, va pedazos! ¡Venga, las que mil pedazos! ¡Ay, Dios! ¡Qué terrible situación! ¡Qué explosivo! ¡Más terrible! Bueno, estoy recargando todo el rato la X, pero claro, es que este juego es diferente. Vale. Gráficamente se ve muy bien, hay que decirlo. A tomar por culo la torre. Venga, no, es que la torre totalmente destruida y derruida. Sí, ya veo que estás cambiando los nombres en clave, sí, la llama exactamente como se llama. Ay, Dios. Los Troika. Cúbrete. Madre mía, que encenagamiento. A ese troika no hay que le, no hay que le dispare. Vale. Ay, va, que le hemos flanqueado.
Mira, qué estupendas granadas de fragmentación. Estamos recados, colega. Bueno, menos que una explosión terrible. Bueno, pues hemos reventado el troika. No hay ni siquiera restos. No quedan siquiera unos poquitos de restos. Vamos a explorar un poco esta zona, a ver si hay algo. Bueno, pues otro troika totalmente reventado, totalmente coleccionable. Vale. Y deduzco, supongo que aquí también habrá chapitas. También vayan los normales, teniendo aquí unos... Bueno, este no, en el otro lado había una caja de granadas, justo al lado de... ¡Ay, Dios! Ya abrimos la puerta. Santiago, te pones nervioso. Pues resulta que casi me gusta más la voz de Dominic Santiago en español que en inglés. El martillo de Alba se hace un desastre terrible, de destrucción masiva. ¡Oh, puta, no muere! ¡Ay, descarga, carga mal! ¡Fallado, sí, fallado! Oh, ¡puta, asómate! ¡Asómate y muere! Hay uno aquí. ¡Oye, verás qué pedazos hay de locus! ¡Oye, vamos pedazos! Sí, que podemos entrar ya, sí. ¡Ay, Dios! Quiero meter un código ahí para poder entrar y no puedo. Bueno, de momento lo que más me está costando, más que nada, es el tema de correr y recargar. Mira el carón de troika. Oigo que encerramiento. Pues creo que igual se ha quedado sin cabeza, ¿eh? Pero solo lo creo. Puta, ¿dónde vas? ¡Ahí va! ¡Ahí va sin cabeza a todo el mundo! ¡Asoma! ¡Asoma, guapito! ¡Asómate! ¡Ahí va! ¿Y este? ¡Uy! ¡Dame sin cabeza! ¡Coño, que me está disparando! ¡Hijo puta! ¡Mete la cabecita! Venga, que está totalmente segura la zona. Muy bien, pues hemos asegurado la zona totalmente. Vamos a avanzar. Debemos conseguir esos planos para construir el martillo del alba. Y bueno, pues que se produzca el encerramiento, que ya sabemos todos que se produjo en su día. Ahí va. Ahora tenemos un troika nosotros. Asómate, no te asomes, ya te trituro yo desde aquí. Ay, Dios, que se ha calentado esto. ¡Ay, va, qué explosivo! ¡Ay, va, también hay otro explosivo! Venga, está lleno de barriles peligrosos. ¡Ay, Dios! ¡Qué bien un escopetero! Totalmente triturado. ¡Tritura! ¡Ay, va, lo viene por ahí!
No sé qué decir, pero me parece todo correcto. Estoy muy ocupado en la gente cenagando locus. Ay Dios, hay que cenagar a toda esta gente que nos quieren matar. Uy, porque tenemos aquí un 500 millones de locus aquí a la izquierda. Joder, puta, se ha tirado una granada. Se ha tirado una granada y me acaba de derribar. ¿Dónde vas? Venga, en las que pedazos. Me has dado tú para hacer el puzzle. Qué disgusto más grande. Qué disgusto más grande se va a coger mamá locus. ¡Ay, va, morteros! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Qué morterazos más terribles! ¡Ay, va! ¡Ay, va! ¡Que me están reventando! ¡Pero bueno! ¿Pero qué es esto? ¡Ay, Dios! ¡Corre más rápido! ¡Pero salta! ¡Madre mía! Ay Dios, Kim. Qué recuerdos, pobre Kim. Venga, nada más que Nemesis aquí. A Tocimbel aquí, los Nemesis. Ay Dios, monetes. Bueno, ya, sucio mono. Vaya, pues no tiene retroceso el retrolance, ni nada. Madre mía. ¿Ha muerto? ¿Ha muerto? Sí. Hola, colega. ¡Ay, va, qué trinchamiento más terrible! Ahí va. Venga. ¡Corsair! Cabrón, fuego, me cago en la puta, pero esto es indestructible. Y me quedan 27 balas. Ay Dios, yo me piro. Yo me borro de este asunto. No hay que saber nada de CGO. Ay Dios. Voy a poner martillo del alba. Ya lo tengo. Tengo que seguir de aquí huyendo. ¡Socorro! Se me están reventando, pero dame cobertura, macho. Dame cobertura. Madre mía. Venga, el martillo del alba en toda la puta cabeza del Corsair. Ay Dios. ¿Qué necesita más? Quiere más amor. Toma un poquito más de amor. Ay, va, que terrible lluvia de cielo. Parece ser que no le gusta nada. Mierda. Mierda. I need your help. I need your help. Bueno, es que te soy un bonete. Hoy va, que vuelve la Corpser. Que no se cansa. Hoy va, que me comí una granada terrible. A ver, ríbeme, machote. Toma. Toma ahí un poquito de medicina. Venga ahí. No te preocupes que ya viene otro terrible rayo en la puta cabeza. Ay, va.
¡Ay, oh, venga, hay que explosión! Ya nos vuelven a dejar aquí solos. Otra vez aquí totalmente encerrados. Como si fuera fácil. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Que viene un boomer. Y resulta que al boomer le han triturado. Ay, Dios, que tenemos ahí otro. Coño, pero que tengo aquí uno al lado. Hostia puta. Ay, Dios. Pobre boomer. Pero bueno, anda disparado, Martillo de Alba. Ven aquí. ¡Ay, van a qué pedazo de boomer! ¡Ay, va! Me cago en la puta. ¡Ay, va, ahí va! ¡A tomar por culo! Ya que guapo los efectos. Me están poniendo finísimo. ¿Dónde vas, hijo puta? Tomar por culo, cabrón. ¿Qué va a disparar? ¡Va a disparar! Toma, dispara esto. Dispara un poquito de esto. Madre mía, que viene otro. Ay, Dios. Eso no me va a plantar aquí en la puta cabeza. Ya estamos. Ya estamos, ahí está, va, a ver. A ver por qué sale. Ay, va. It was a dark, terrible time, and our victory was in no way assured. Ay, Dios, I'm Billy Gates. Venga, la puta cabeza, un bolazo. Ya, buenas que atenderle. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No quiero, que me da miedo. Totalmente motosereado. ¿Qué haces, hijo puta? ¿Qué cabrón que me ha rodado? Ya son duros los cabrones. Ya, esto me la pata la puta boca. ¿Qué le he cogido? ¡Que me lo llevo puesto! Exactamente, acabo de ver ahí unos estupendos barriles. Ahí va, ahí va. Es que me he quedado sin munición. Tomar una estupenda granada. Y ahí va otra. ¿Qué haces con la chata, tío? Sin vergüenza, pero cógete el Lancer. ¿Qué cojones? Ahí va. Venga, ahí va. A tomar por culo. Y claro, monetes y monetes. Y monetes que tienen que ser motosorreados. Vale, ya de venir aquí a molestar. Nos estamos aquí tranquilamente
tomando el té y venir a fastidiarnos. ¿Se pueden pegar las granadas? Ay, va que sí que se pueden pegar las granadas. Oh, puta, no te asomes ahora, cabrón. ¿Sabes lo que te digo? Que me vas a tocar un poco. Ahí va, ahí va, ahí va. Ellos también saben. Me están poniendo fino. No es por nada, pero me están reventando un poco el culo. A ver si dejo de intentar recargar a la X. Igual bien. A ver, ese creo que ha muerto. Bueno, te dejo, puta. Vale, ahora sí. A ver, ahí, ahí. Ahí no, ahí no. Así. ¡Ay, va! Que le quería pegar la granada y resulta que me ha pegado a mí un escopetazo. A ver, colega, revíame, ¿no? Adiós. Ven aquí, tú da vueltos. Ahí va, mil pedazos. Madre mía, que pone gente aquí abajo. Pero venga, festival de la muerte. No llego a disparar a eso. No llego a disparar a ese. ¿Qué cojones, qué es eso? Bueno, brumas también. Pero qué cojones. Madre mía, que encerramiento. Madre mía, que encerramiento más terrible. Que esto ni que lo defienda. Ay Dios, que está. Nada, que reventar, pobre Brumac. Y yo también. Ay, porque tengo aquí otro. Vale, este también está muerto. Un chorro de locos aquí me están rompiendo el culo. Cojones. Y que acabamos, sí, con su pesadilla. How dearly I wish Sergeant Phoenix could be with us here today. Ay, Dios. Voy a estallar ahí todo. Prosperity. The world the new cog has ensured knows no war, no suffering. It's a world of safety, of family, a world finally at peace. ¿Y este hombre, tío, quién es? Coming? Just give me a sec. For a butterfly? Yeah, look. You know how this little guy starts out? Trying to stay alive. True. But if it survives, and most don't, it finds a way to change. The little larva becomes a chrysalis. Inside, it destroys and rebuilds itself. Hmm. Changing its color, its shape. It gets wings, claws. It slashes its way out of its cage, and then it's new and beautiful. You shouldn't have come. Save your breath, JD. That one. She's a mother's daughter. She really is. I really am. Hmm.
We used to protect Cog settlements. Now we're about to raid one. Is that ironic? Technically, no. Raiding is what outsiders do. Until you two showed up. Now, boring. Better bored than dead, old man. There's a difference. Ay, Dios. No alarm. Thank you very much. Yeah, we're not gonna be bored. Dead, on the other hand. That's not the security alarm. Sí. Oh shit, wind flare! We can take cover inside the settlement. To the wagon, all of you! ¿Qué cojones? ¿Llamarada? Es un puto huracán, una tormenta. ¿Qué cojones es eso? Ay, ven un carro con caballos. Toma por culo. Hala, se jodió la fiesta. Al feo. Venga, que hemos visto los créditos de apertura. Ya veo ya que está destruido aquí todo el copo medito. Ya me he percatado. Muy bueno. La verdad es que llegar al... Oigo. No sé si va a llegar. ¿Y cómo la derribamos? A ver si con una granada tal vez. Los cojones, la granada se la lleva el viento. Ahí va, casi mata a mi colega. Vale, ah, vale. Rompete barrera. Ya estoy disparando, hostias. Ahí va. Venga, ahí los tubos. Madre mía. Cojones. Estos caballos se piran y me dejan aquí solo. Uy, madre mía, la grúa. Bueno, bien. Hemos quedado atrapados bajo de ella, pero al menos no nos mata la tormenta esta extraña. Bien. Está bien. Me preocupa el caballo y el... Ah, aquí está. Bueno, el caballo, cojones, tiene cuernos. ¿Qué coño es eso? Toma, un escupitajo. Eso ya del caballo con cuernos ya se le han ido un poco de las manos. Need you, right? Raina told Del and me to do this, not you. Sorry, smart guy. Where she goes, I go. I don't need a babysitter, Uncle. Then call me a chaperone. How about I call you hungover? Oh, you got some chuff, boy, don't you? Uncle, you're obviously hungover. Actually, I'm still a little drunk. Me he jodido borrachete. Ay, va, qué estupenda ciudad. Cox
settlements are built from the inside out, which means the fabricators in the construction hub at the center of town. We grab it, we leave. You can count on a lot of security DBs in there. There hasn't been an outsider raid in 6 months. We'll have the element of surprise. You can't surprise a robot, my guy. We used to command DB, remember? Oh, yeah. Like a settlement, too. Hey, that wasn't their fault. Parece que no se llevan de todo bien. Bueno, pues estamos en este asentamiento que tenemos que buscar a alguien que construye algo o alguna cosa así rara, y esto está protegido por robots o algo así, pero eso ya lo veremos en el siguiente capítulo de este fantástico Gears of War 4. Me está gustando mucho, se ve genial, se ve fantástico, y podéis ver que madre mía cómo se ve esto, madre mía qué gráficos, esto es increíble. Y bueno, con los controles básicos de toda la vida, ya la IA no cambia de armas. Ya no se cambia. La cruceta es la que cambia de armas, como todos los Gears of War clásicos. Cosa que se agradece. Y bueno, pues... pues es un Gears of War en toda regla. Así que nada, vamos a dejar por aquí el capítulo número 1. Porque obviamente empezamos la serie en este vídeo. Este juego magnífico. Y bueno, próximamente subiremos más vídeos de él. Nos vemos en los siguientes. ¡Hasta luego!